saludamos a los amigos del tercer Festival Intercultural de las Grabaciones Checo-Mexicanas. No se les olvide suscribirse a nuestro canal para más actividades. Aquí está. Y hoy les traemos esta plática. Estamos reunidos con el doctor José Luis Escalona, antropólogo e investigador del CIESAS. Yo estoy aquí en Toluca, él está en San Cristóbal de las Casas y desde ahí les va a platicar. Lo único que queda por hacer es pasarle la palabra atravesando la mitad del territorio mexicano. Adelante, José Luis. Dobrý den. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Para mí es un placer estar aquí con ustedes esta noche, esta tarde. Soy un enamorado de las relaciones entre México y República Checa y debido a mi trabajo de investigador, de científico social, estuve y he estado en contacto con colegas de la República Checa y además tuve la oportunidad de visitar museos y archivos en ese país y conocer un poco de la historia también de la República Checa y de nuestras múltiples relaciones a través de mucho tiempo. Ahora les voy a hablar solamente de una de las diversas aventuras que he tenido en este contacto y en este intercambio y que me parece muy adecuada además para esta feria de intercambio entre México y República Checa. Les voy a hablar de un checo que estuvo viviendo en México, que vino muchas veces a nuestro país, poco antes de la Revolución Mexicana y un poco después de la Revolución Mexicana, y que conoció profundamente nuestro país, aprendió la lengua, viajó por muchos lugares, conoció muchas personas y tuvo la oportunidad así de, digamos, palpar lo que era México en esa época. Y nos dejó, afortunadamente, sus notas plasmadas en diversos documentos y en particular un libro que él escribió más o menos en los años 20, a mediados de los años 20, entre sus visitas de 1924, 25, 26 y varios años después, que estuvo revisándolo, corrigiéndolo. Hay varias versiones de ese libro transcritas a máquina con diversos materiales, entre ellos muchas fotografías y muchos otros documentos, boletos de teatro, tickets de autobús, del tren, folletos que iba encontrando y colectando, en fin, muchísimas cosas que hacen de su aventura todo un, digamos, un acervo completo. Parte de ese acervo lo tradujo justamente en este libro, que se llama Present Day Lexicon. Está escrito en inglés porque así lo escribió él originalmente. En ese momento que lo escribió, él era profesor en una universidad en los Estados Unidos, en Chicago. Y había pasado ya mucho tiempo en los Estados Unidos. Además de que hablaba perfectamente inglés, había, por supuesto, hablaba checo por su nacimiento y por su formación primera. También hablaba alemán. Después aprendió muchísimas otras lenguas. No, ni siquiera creo que tengo la lista completa yo a la mano, y entre ellos, por ejemplo, hablaba árabe, era traductor del árabe también, y aprendió japonés porque estuvo haciendo una estancia bastante larga también en Japón, además de que visitó Egipto, hizo muchos viajes por el mundo, dio la vuelta al mundo, ¿no? Por el recorrido que hizo, pudo dar la vuelta al globo. Y bueno, en uno de sus múltiples viajes vino a México y a México le dedicó una parte bien importante de su escrito, de sus obras, a tal grado que quiso escribir este libro sobre México. El libro es un libro de viajes, es un libro de viaje, pero es un libro de viaje de alguien muy informado de historia, de la geografía nacional, de las fuentes, de las discusiones intelectuales, y también del habla popular, porque como sabía hablar español, había aprendido muy bien en sus visitas previas, y porque aprendió a hablar español leyendo documentos y haciendo trabajo,
Entonces podía disfrutar también de eso, de meterse a cualquier rincón, a cualquier lugar, platicar con toda la gente, discutir y aprender mucho. Entonces es un libro fresco en ese sentido, ¿no? Nos ofrece una narrativa muy, muy amena, muy humana, mezclada con información histórica, mezclada con información de reflexión sobre la historia mexicana de largo plazo y también sobre acontecimientos políticos y acontecimientos filosóficos incluso, ¿no? Que llega a proponer en algunas páginas algunas reflexiones muy interesantes de una ética universal que él estaba planteando. Pero bueno, el libro en su parte más como relato de viaje es realmente muy divertido. Es una época convulsa en México, con muchas dificultades, todavía con muchos resabios de la Revolución Mexicana y muchos conatos de conflicto, ¿no? en las elecciones de la época de 1924. Y él vive todo eso metiéndose a las iglesias, metiéndose a las plazas, yendo con la gente, comiendo con ellos y captando las pláticas, las charlas cotidianas, chismes más inmediatos. Todo eso lo introduce en este libro y además de su capacidad más enorme de hacer descripciones de los acontecimientos, de los paisajes, del mundo que estaba visitando y que estaba probando en ese momento. Y digo probando porque también hacía muchos comentarios sobre la comida. Nos encantaban los puestos callejeros, le encantaba la comida hecha en los mercados. Se maravilla de la gran cantidad de cosas que se venden en nuestros mercados, que se venden en las fruterías, en las verduras. Y tenía una fascinación especial por también el pulque. Por eso es que la plática se refiere a esta experiencia, ¿no? Él describe a lo largo del libro cómo el pulque aparece en muchos lugares del país, especialmente en el centro de México, como la bebida más popular. Hay pulquerías por todos lados, la gente consume el pulque porque es muy barato y porque es muy sabroso, claro, y porque es como la bebida acostumbrada del pueblo, del trabajador del campo, del trabajador de la ciudad, que aparte de comer tortillas y de comer frijoles y de comer muchas otras cosas, frutas frescas, vegetales, tiene el gusto por diario, porque frecuentemente, ¿no? Y entonces él describe todas estas sensaciones, le parece fascinante que se pueda hacer una bebida de este tipo, una bebida fermentada a partir de un cactus. En varios textos de viajeros checos en México, hay algunos temas que son muy recurrentes. Uno de ellos es justamente el de los cactus. Los cactus ejercen una fascinación muy especial, ¿no? Y especialmente los cactus que se comen, que también son algo muy particular en la cocina mexicana, ¿no? Entonces describe estas experiencias culinarias, las describe con mucho detalle, se mete a los mercados, tenemos un par de narraciones bien interesantes. Una de ellas es sobre el mercado de la Merced, que como ustedes saben en la Ciudad de México es un centro bien importante de comercio, de grandes cantidades de mercaderías para toda la Ciudad de México, y que lamentablemente ha sufrido muchos incendios. Por eso es que es tan importante conocer las descripciones como la de Nickel en los años 20, Alois Harnickel, creo que no había dicho el nombre completo del autor, y el sabor con el que describe la arquitectura, una arquitectura ahora perdida, como les digo, porque el mercado ha cambiado mucho. Él hablaba de una fuente morisca en el centro del mercado, por ejemplo. También nos habla de otra cosa interesante, son el mercado del volador. Se habla del mercado del volador porque había efectivamente un palo con un performance, digamos, una representación del volador que ahora conocemos como voladores de Papantla, pero que también era famoso porque era un lugar donde se robaba y se vendían y compraban cosas robadas, ¿no? En los años 20. Igualmente nos habla de las colonias de libaneses, de rusos y de otros extranjeros, digamos, que habían establecido colonias
en el centro de la Ciudad de México, vivían en ese centro de la ciudad, y en algún momento tuvo una colaboración interesante con los editores de un periódico, un diario en árabe, hecho por libaneses, sirios que estaban viviendo, por sirios que estaban viviendo en la Ciudad de México. En fin, tiene muchas de estas aventuras, otras de ellas que son muy interesantes, se reflejan, por ejemplo, en su descripción de la ciudad. La Ciudad de México era el centro histórico de ahora. Había muchas colonias que apenas iban a surgir. Él habla, por ejemplo, de algún momento de lo que se fue poblando alrededor de lo que conocemos como la Avenida Reforma, que estaba prácticamente vacía y se empezó a llenar con casas de nuevos pues, residenciales, digamos, una zona residencial. Pero también de cómo en esa época ofrecían paseos a todos los turistas para conocer los pueblos de los alrededores de la Ciudad de México. Y por pueblos hablaban de Xochimilco, de Tlalpan, de Coyoacán, de San Ángel, ¿no? Y él sale de esos paseos y describe sus impresiones de esos paseos en esa región. Una de las impresiones más interesantes es que encuentra que todavía hay muchos hablantes de náhuatl en muchos de estos pueblos. Bueno, está leyendo literatura también de la época, combina su paseo con descripciones o con memorias o con referencias a libros de historia mexicana, y lo hace de una manera suave, amena, que permite entender esas conexiones entre pasado y presente. El libro no incluye otras notas de un viaje que hizo después. Este viaje del 1924 fue por tierra, entró por ferrocarril desde Nuevo Laredo y siguió bajando hacia el centro de México por varias ciudades, San Luis Potosí, Querétaro, ¿sí? Y incluye descripciones de todo eso. Un poco de tiempo después haría otro viaje a Yucatán, y de ese viaje tiene otras notas aparte que no están en este libro, pero que son bien interesantes porque él llega en un momento en que se empieza a hacer investigación ya más o menos en gran escala en la región en los sitios arqueológicos mayas. Y él está encantado también con la posibilidad de poder contribuir a la investigación en la región, especialmente en el desciframiento de los glifos mayas. Quizá lo hacía porque su conocimiento de diversas lenguas, se dice que manejaba, podía leer por lo menos una treintena de lenguas, y además escribía muy bien en varias de ellas, por lo menos unas 6-7 lenguas él podía escribir fluidamente, entre ellas español. Y pensó, ¿no? Quizá yo que puedo leer todas las lenguas latinas y puedo leer japonés y árabe, quizá puedo leer algo en esos glifos que son un misterio para los investigadores. Y bueno, va a Yucatán. No hace una contribución en ese sentido, escribe unas notas sobre la manera en que el maya yucateco influye en la forma de hablar el español en Yucatán, que todos nosotros conocemos como mexicanos, y sabemos que ese tono especial, esas palabras, esas formas gramaticales que de pronto aparecen, que muchos lingüistas, entre ellos Monique, han sugerido, tienen mucho que ver con esa conexión con el maya, con la lengua maya. Pues es un libro muy interesante, y lamentablemente, digamos, para él y para los contemporáneos de él, el libro fue escrito en varias versiones, revisado por él después de sus viajes a México, y nunca pudo publicarlo. Lo presentó en inglés en algunos editores en los Estados Unidos, no hubo interés, y entonces decidió llevarse todos sus materiales a la República Checa, viajó a Europa. Llegó hasta República Checa, contactó a algunos amigos que tenían un museo en ese momento, parte del Museo Nacional, el Museo Náprstek, y buscó que fuera justamente esta institución quien publicara el libro. Lamentablemente empezó pocos años después la ocupación nazi, después vino la ocupación soviética al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y los archivos se quedaron guardados. Él muere en el 58, me parece, en 1958, y todo su material, o la mayor parte de su material, se quedó guardado en el
los archivos del Museo Nacional en Praga, en ese momento Checoslovaquia. Fue hasta 2013 que el profesor Josef Jenka, un conocedor de la obra de Nickel, que tiene interés sobre todo en su trabajo de traducción del árabe al español, encontró los documentos y, para sorpresa de muchos, encontró mucha documentación sobre sus visitas a México, sobre sus contactos con la colonia checa en México. Tiene un libro escrito sobre la colonia checa en México, está en checo, pero no está publicado tampoco. Y este libro, que relata su viaje y su visión de México en los años 20. Y entonces tuve la fortuna de que me invitaran a mí a participar en el rescate y la edición de este trabajo, que ahora se puede conseguir a través de la librería del Museo Nacional en Praga, en su página web. Espero que en algún momento se pudiera hacer una buena traducción al español. Sería realmente una obra de mucho interés para quienes gustan de la historia y para quienes gustan ver el pasado mexicano visto a través de los ojos de visitantes tan ingeniosos y tan profundos también en el sentido del conocimiento histórico de México, y tan buenos observadores de las prácticas populares, de la vida popular en nuestro país. El libro está editado por Dagmar Winklerova y por la doctora Margarita Kuchova, quienes me invitaron además a escribir un pequeño estudio introductorio, y quienes invitaron también al doctor Josef Jenka, que, como les digo, es el experto, el biógrafo de Nickel, quien ha dedicado mucho tiempo a trabajar la obra de este checo, quien fue el que descubrió todo este archivo que ahora podemos disfrutar en parte a través de esta edición. Y pues esa es mi aventura que les quería contar sobre la República Checa. Děkuji moc.